Bueno, me han preguntado algunos seguidores de cómo se hace un cortador de botellas. Entonces, el día de hoy vamos a hacerlo. Los invito a que me acompañen. Aquí tengo parte del material que vamos a necesitar. Lo principal es un cortador de vidrio. Dos listoncitos de madera que miden 21.5 de largo por 3 centímetros de ancho. Dos tablillas de 24 de largo por 7 centímetros de ancho. Estos cuatro triángulos que ya les muestro cómo los hice. Una tabla de 25 centímetros por 28. Para sacar los triángulos que les mostré, los marcamos así de esta manera y los cortamos con la segueta. Colocamos los listones en la esquina de la tabla y marcamos. Esto lo hacemos de ambos lados. Ahora, con la caladora, procedemos a cortar donde acabamos de marcar. También medimos 1.5 centímetros en cada listón y con una broca de paleta perforamos, quedando así como pueden observar. A continuación, con un tornillo todo rosca, lo introducimos en cada perforación. Lo colocamos en esta posición y con pegamento instantáneo lo pegamos. Si le quieren aplicar otro pegante, lo pueden hacer. Ya pegado, le retiramos el tornillo. También con el mismo pegante, pegamos los triángulos así de esta manera. Y por el otro lado, los sujetamos con tornillos. Aplicamos pegamento para madera y colocamos las tablillas que nos queden a 45 grados. Estas también le ponemos un par de tornillos a cada una. Así nos va quedando nuestro cortador de botellas. Aquí también le colocamos un tornillo para que nos quede más firme. Como ven, tengo este tubo que es de estufa. Lo ubicamos en la punta del otro listón, marcamos y perforamos. Le aplicamos pegamento y este buje que corté del mismo tubo lo introducimos en la perforación que hicimos. Aquí está el cortador de vidrios y una broca de media de paleta. Marcamos en esta parte, a continuación perforamos. Esto es el soporte para el cortador. Ahora cortamos en el centro, así de esta manera, que ya se darán cuenta para qué es. Como está muy largo, lo cortamos un poco. También a un lado perforamos con una broca de un cuarto. Le colocamos un tornillo y una tuerca mariposa. Ahora sí, introducimos el tornillo todo rosca. Le colocamos dos tuercas, también el listón, otras dos tuercas y en la punta saliente otra tuerca, que quede bien apretado. Procedemos a colocarle el cortador y la tuerca mariposa la apretamos, que nos quede bien firme para que no se gire. Ahora, este otro pedazo de madera que le hicimos estas perforaciones, lo pegamos de este lado y atornillamos. Esto lo vamos a utilizar como un tope. Así está listo y terminado nuestro cortador de botellas. Lo fijamos a la mesa con la prensa. Este tornillo es para graduar a la medida que la necesitamos. Ahora la dejamos fija y procedemos a probar a ver qué tal nos funciona. Tengo esta botella de vidrio, la colocamos así, hacemos un poco de presión y le damos vuelta. Como pueden observar, aquí va marcando el corte. La retiramos, como ven, se nota muy bien por dónde pasó el cortador. Como pueden observar, aquí tenemos agua caliente y agua fría. Primero le echamos un poquito de agua fría. Lo dejamos un ratico y la vaciamos. Ahora le echamos agua caliente. Lo dejamos unos 15 segundos. A continuación, la metemos en el agua fría. Le echamos un poquito y este es el resultado. Muy bueno. Miren cómo quedó el corte de parejo. Hacemos otra prueba con una botella más dura. Graduamos aquí como les mencioné, apretamos y hacemos el mismo proceso. Le echamos agua caliente, lo dejamos un ratico y lo metemos en el agua fría. Y listo, ahí está. Esto es una mera elegancia. Ahora con una lija le quitamos el filo que le queda, así de esta manera. Con el otro hacemos lo mismo. Aquí están listos. Los pueden usar como vasos si lo desean. Bueno, así fue como hicimos el cortador de botellas. Es algo muy sencillo de hacer. Y como se dieron cuenta del resultado, espectacular, muy bueno, súper bueno diría yo. Bueno, como pueden observar, así nos quedó
nuestro cortador de botellas, a petición de varios seguidores. Muy sencillo de hacer y económico. Entonces, este es el resultado. Un vidrio más grueso y uno más sencillo. Espectacular. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos veremos en un próximo video. Esto es Haciéndolo Fácil.